Rafael Gutiérrez, yo soy miembro de la banda de gaitas del Batallón de San Patricio, que es la única banda de gaitas en México. Yo empecé con esta banda hace ya más de casi 20 años y la finalidad de la banda es rendir homenaje a los integrantes del Batallón de San Patricio, ese grupo de soldados irlandeses y escoceses que apoyaron la causa de México en la guerra de intervención de 1847. Hemos viajado a Irlanda, hace dos años estuvimos en un homenaje que se le rindió al Batallón de San Patricio en el centro de Dunroy, el Museo del Emigrante de Irlanda. Y este próximo mes de marzo estaremos nuevamente en Dublín. La banda ha sido invitada para tocar en el desfile del Día de San Patricio en Dublín. Esto a instancias de la Embajada de México en Dublín, porque se cumplen 40 años de relaciones diplomáticas entre México e Irlanda. Cuéntanos un poco, Rafa, de pequeño, ¿tú qué querías ser? Pues yo creo que de pequeño quería hacer muchas cosas. Realmente nunca imaginé que iba a acabar siendo gaitero. Claro, eso es un pasatiempo mío, pero realmente se ha convertido en una ocupación casi de tiempo completo. Entre organizar a la banda de gaitas, el organizar los viajes que hace la banda, organizar festivales. Pero realmente nunca imaginé que hubiera terminado siendo un músico, y menos con un instrumento tan extraño. ¿Cómo fue tu primer contacto con el mundo de la música celta? La música celta, yo viví en Estados Unidos, yo crecí en Estados Unidos, en una población donde había muchas personas de origen irlandés. Entonces mi papá nos llevaba a los desfiles el día de San Patricio, el día del Thanksgiving Day en Estados Unidos. Siempre hay bandas de gaitas, entonces yo creo que ahí fue algo que me prendió, me cautivó el sonido. Y además, bueno, de mi familia también es de origen celta, del norte de España, de Galicia. Entonces hubo algo que hizo cortocircuito en mí, que me hizo que insistiera yo en aprender este instrumento. Me extraño. Uno subió ahí a la bolsa. Y sale ese sonido que se oye, son los que llaman en España los roncos, que son estos tres tubos, dos tenores y un bajo, donde se produce un sonido constante, un pedal que acompaña a la melodía que es tocada en esta parte, que se llama el puntero o el chanter, que es una especie de flauta, y eso requiere más presión para poder sonar. Rafa, cuéntanos acerca de este festival. Sí. Es la segunda edición en Vallarta, ¿no? Es la segunda edición del Festival de Música Celta en México. Le estamos llamando Celtic Vallarta o Celtic Vallarta. Es la segunda vez que lo hacemos aquí en Puerto Vallarta. Es un festival que intenta reunir diversas expresiones de la música celta, no solamente lo que es música de gaita, no solamente una pequeña parte de la música celta, pero es muy importante la tradición de lo que es el violín, el pedo. Tenemos músicos que vienen de Francia, de la Bretaña francesa, también esa región celta de Francia. Tenemos un músico irlandés extremadamente famoso, que es Gay McKeown. Él es un gaitero, pero una gaita de diferente estilo, que es la gaita irlandesa. Tenemos también el grupo de pífanos y tambores de Los Ángeles, que vienen de Estados Unidos. Un grupo de música celta folk excelente, extraordinario, que es de México, que es Ogam Ensemble. Y finalmente la Asociación Cultural de Galicia en México, que es una agrupación de músicos también extraordinarios.
mexicanos, pero también de origen gallego. Y esto es un desfile que viene por todo el malecón, acaba aquí en Los Arcos, y ahí es donde toma lugar la inauguración del festival. Hay una pequeña presentación y después de eso hay una fiesta aquí en el bar del pub, de Murphy's Irish Pub. Y al día siguiente tenemos también un magno concierto, que va a ser en el Hotel Sheraton, donde van a estar los artistas principales del festival, incluyendo al grupo de Ogham Ensemble, el grupo Emprunt Vagabond, que es el grupo de Francia, de la Bretaña francesa, a Gay McKeown, y también obviamente las bandas de gaitas, como adornando o dando un cuadro, ¿no?, que agrupa a todas estas bandas. Ese evento empieza a las 5 de la tarde el sábado 7, estará terminando como a las 10 de la noche, y luego todos venimos de vuelta acá, allá, para la fiesta de despedida aquí en el Murphy's Pub. Un saludo para los amigos de Noti Vallarta, de Rafael Gutiérrez y Miguel Vega, invitándolos el próximo 6 y 7 de marzo al Festival Internacional de Música Celta aquí en Puerto Vallarta, donde tendremos desfiles en el malecón y conciertos. Pueden consultar más información en nuestra página del festival, keltikvallarta.mx.